carrera en el circuito de la reconstrucción por primera vez de día en este circuito en la séptima temporada. A continuación, por los famosos Marisol Landázuri y por los contendientes Azul Grantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el domingo de eliminación! ¡Fuerte, venga ahí! Ha regresado a la competencia para defender su posición, Marisol Landázuri. Acá el saco primero, el saco primero. Recuperada de las molestias musculares. Y arriba de una vez, vamos. La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo. Hoy comprometida con esa situación. Eso no quiere ir a otro duelo de eliminación. Recuerda que choque, ¿ok? Que choque. Aquí a la tiene la ventaja Azul Grantón. Y ya, corre por tu izquierda. Mucha presión para el equipo azul, que ha perdido a 4 atletas en la temporada. ¡Vamos, Darío! ¡Muy bien! ¡Métele, va a llegar primero azul al área de la puntería. Primero trabajar con los sacos de arena, con los que debe golpear en la parte superior para activar los canastos. Ya activa el primero. ¡Bien! Al igual que Marisol. Marisol activando. Buscando los arcos de arena. Comienza el ida y vuelta en la batalla. Están iguales. Lanza Marisol, falla. Lanza Marisol, falla. Golpea azul y tiene la ventaja. Están los tres aros activados. A comenzar a lanzar. Suave, más suave. Deben colocar en cada canasto. No te desconcentres. Uno de esos esféricos que no son totalmente perfectos. No son uniformes. Un globito. Tienen forma de roca. Derriba Marisol. Cambia el tiro azul. ¿Dónde se quedó? Por favor, ese ya coloca uno. Lanza Marisol. Tiene la ventaja azul en este momento. Toda la presión para Marisol Landázuri. Ya coloca el primero. Iguales. Azul, estamos iguales. Azul. 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 Vaya azul. Por favor. Tira y tira. Dale, tira. Lanza azul. Lanza Marisol. Y Azul Grantona. Coloca la primera victoria del día para el equipo de los contendientes. ¿Cómo lo gritó el equipo azul? Celebra la muñeca de hierro en la primera victoria y su tiempo. 1.43. Chicas, lo que hemos visto, y chicos también, que aquí obviamente, entre comillas, veo que es fácil. Entonces, obviamente sé que no nos vamos a lesionar, pero la ventaja cuenta un poquito para que tengamos más... Exacto, para que podamos ser las primeras que por lo menos... La opción de tiro. Exacto, y ajustemos un poco mejor. Arriba. Y respirar los tiros, no es, o sea, ¿sabes? Todos tenemos la cesta. Y confiar. Está fácil pegarle arriba, solo hay que enfocar bien. Pero a veces se te va muy abajo, muy arriba. Sí. Pero está bueno, me gustó como lo hice. Súper fácil. La mirada soltada y caían sin le das a la esquinita que tienen los costados. También cae a cualquier parte que le den, cae. Fácil. No necesitas la fuerza extrema, es tocarlo ya no quiera. Y la bolita literal es nada, nada. Es así. En la última dije súper despacito y se me pasó. Y en la otra dije, ay, la solté demasiado despacio y entró.